Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que compré en Chile. El unboxing lo voy a hacer con el Zero Tolerance 0566, que hace poco le cambié el ángulo al filo. Seguramente ya vieron ese video. Con este cambio de ángulo me han dado súper bien. Corta sin problemas y no he tenido problemas tampoco con que se me melle el filo y todo. Bueno, la tienda donde compré el artículo, lo que les voy a mostrar es la tienda outlet.cl. Son representantes de la marca SOC para Chile. La ventaja de este producto y de esa tienda, por lo menos hasta el momento he comprado dos productos en esa tienda, una sierra y la Zinc 2 que viene acá, es que la diferencia en precio versus comprarlo en Estados Unidos sin considerar el tema del IVA, son 5 mil pesos. En el caso de este artículo, fueron 5 mil pesos de diferencia. Que si lo consideran o agregan el tema de la garantía en Chile, no hay donde perderse. Siempre revisen en Chile primero. Y hasta el momento, con la tienda SOC Chile, como les digo, me según la compra y todo ha sido fantástico. Bueno, el producto que compré es el SOC Zinc 2. El SOC Zinc 2 tiene varias funciones, es una multiherramienta. Hay una versión 1, que la única diferencia que tiene es un poco más chica. Se puede usar como hebilla para el cinturón o con un clip para montar en distintos lados. Mi intención es utilizarla como hebilla para cinturón, porque bueno, por lo menos acá en la minería las hebillas que utilizamos, como pueden ver, son bastante grandes. Tengo esta y tengo esta. Y si se fijan, el tamaño es más o menos el mismo. Vamos a abrir entonces. Antes de abrir, como pueden ver, les dije, se puede usar como un clip en alguna mochila, etcétera. La herramienta tiene todas estas funciones, ya se las vamos a mostrar, pero para ir rápidamente, tijera, destornillador, abrelata, cuchillo, regla y alicate. Y aquí pueden ver cómo se puede utilizar como hebilla para el cinturón, que es lo que yo pretendo hacer. Viene con un pequeño manual, viene la herramienta, viene con el clip para poner en cualquier lado, pero yo se lo voy a sacar y con la misma herramienta podemos desarmar esto. Para sacar la herramienta basta presionar aquí. Vamos a buscar la herramienta para desatornillar. Tiene un seguro. Vamos a sacar ese clip. Acá es cuestión de gustos, pueden usarlo con el clip o no. Cuando me la compré siempre pensé utilizarlo como hebilla de cinturón. Viene con algo de aceite. Y lo vamos a probar con el cinturón. Perfecto y perfecto. Bueno, ese era el unboxing. Más adelante voy a hacer un review de cómo me salió. Me gusta hacer review habiendo utilizado el producto. Este review no fue pagado por SOC Chile. Este unboxing tampoco. El review tampoco. Este producto lo compré con mi dinero. Así que vamos a ver cómo se comporta. Antes de terminar, mostrar el manual. Indicar que la Zinc 2 puede funcionar en cinturones de hasta 1 pulgada 3 cuartos de ancho. El manual indica básicamente lo que les mostré recién y que para sacar el seguro de una herramienta hay que sacar, levantar otra y con eso se puede eliminar el seguro. El tema del seguro me gustó harto. Ahí está lo que hice recién, sacar la hebilla para montarlo en la mochila, pero si no la guarda, después más adelante puede ponerla de vuelta y te sirve para andarlo trayendo con el ganchito, que es este, o sin el ganchito. Lo que yo creo que voy a hacer, a lo otro, mostrarles que el tornillo no se pierde. Si es que lo mantenemos ahí, esto lo guardamos, el tornillo
Los tornillos no se salen, por lo tanto, no es necesario guardarlos en un lugar seguro. Ahora sí, espero que este unboxing les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártalo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Lo otro choro que no mencioné es que estas calcomanías venían, como vieron en el unboxing, y den ese pasito que va más allá. Hasta el momento, contento con Outlive o South Chile.